La vida es eso que se engendra en 9 meses y dura eternamente, como es el caso del pequeño Bruno. Los días pueden ser más nublados o más claros, pero el paso de la vida hace mella en ellos. Y por mucho que alguien quiera impedirlo, la vida dura eternamente, pues incluso teniendo una década de edad, o teniendo medio siglo de vida, o un milenio de felicidad, todos pueden sentirse jóvenes. Lo único que puede impedir esa juventud es la propia mente. No importa la edad para ser joven. Todos tenemos ese alguien especial cuyo nombre no importa, que es capaz de hacernos sonreír y hacer que nuestra vida parezca más placentera. Lo que no sabemos cuando tenemos una escasa experiencia es que todos podemos ser reemplazados por un simple objeto. Bruno fue capaz de decirle adiós sin decir nada a su novia Sara, que la reemplazó por una muchacha alocada algo peculiar de nombre Cocaína. Y más tarde, al cabo de 1000 años y 3 universos, se dio cuenta que la vida es eso que pasa y pasa, sin darnos cuenta. El paso del tiempo no significa decir adiós a una persona. Cuando al cabo de varios años una mirada vuelve a coincidir con otra, una de las miradas no quiere saber nada de la otra. Pues esa mirada reconoció la mirada de Don Bruno, en aquel puente de un lugar cualquiera. Pero las heridas a veces no se curan. Y esa mirada no oyó el ruido del tiempo, no oyó el ruido del salto, no oyó el ruido del adiós. Y aquel pequeño Bruno saltó sin decir adiós a la vida. Y aunque nadie le recuerde, siempre le recordará algo incluso sin haberse despedido de ella. La vida. Thank you.